gracias por continuar con nosotros en Revista Jalisco. Vamos a platicar de una fundación que es inglesa, pero que está teniendo ecos aquí en nuestro país, en México, y sobre todo con estudiantes, que les da alternativas de tener una mejor calidad de vida. Bienvenida, doctora Nancy Rosado. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por esta oportunidad, Mayra, de estar dándoles a conocer esta buena noticia para nuestro país. Platíquenos de esta fundación, ¿cómo se llama y a qué se dedica? Esta fundación se llama Changing People's Lives, cambiando la vida de las personas. Nace de la idea del presidente del British Butler Institute, que es la escuela de servicio más importante en el mundo. Y él quiere participar de este conocimiento a los chicos de escuelas de hotelería y turismo públicas de nuestro país. Entonces, hace un año empezamos capacitando a 80 chicos en el más alto nivel del servicio. Y el propósito de la fundación son dos. Primero, vamos a capacitar ya a 100 de todo el país en el más alto nivel del servicio para que tengan mayores oportunidades laborales y que puedan obtener incluso visas para prácticas profesionales en Estados Unidos y en Francia. ¿Cuántos estudiantes me dice que son los 100 elegidos? 100 cada año. 100 cada año. Y obtienen una certificación internacional. ¿Cómo se elige a esos 100 de tantos estudiantes que hay a nivel nacional? Pues tenemos una alianza con la AMESTUR, que es la Asociación Mexicana de Escuelas de Turismo y Gastronomía. A través de ellos nos apoyan para poder escoger a los 100 mejores estudiantes del país. ¿Se fijan en sus calificaciones? ¿Se fijan también en el talento, en las ganas? Que a lo mejor no tiene tan buenas calificaciones por los exámenes, porque se pone tal vez nervioso en algunas materias, pero tiene el ánimo, tiene el entusiasmo de hacer cosas. ¿También se fijan en eso? Por supuesto, porque mucho también es la actitud que tienes. Tienes que tener una vocación para el servicio. Y como dice Gary Williams, que es el presidente de British Butler, para el servicio de calidad requieres tres condiciones. Y que es, la primera, adelantarte a las necesidades del cliente. Que haya consistencia, que siempre seas bueno. Y el cuidado de los detalles pequeños. Eso hace la diferencia en el servicio entre un hotel y otro hotel. Ese es el primer objetivo, capacitar a los jóvenes. El segundo objetivo es poder brindar a los hoteles y restaurantes chicos preparados. ¿Para qué? Para poder levantar el nivel del turismo en México y que podamos atraer más turistas y que haya una mayor derrama económica en el país. Porque quienes van a estar al frente de estos espacios, en un hotel, en un restaurante, es la cara también de un país, es la cara de un estado. En este aspecto, la manera de encontrar trabajo en estas áreas, turismo, gastronomía, que estamos hablando cuando surgen estos estudiantes de ciudades, una zona metropolitana, ¿no es más difícil y se tendrán que ir a otras ciudades, a otros lugares donde hay más turismo, como es el de playa, por ejemplo? ¿Les cuesta más trabajo encontrar un buen espacio de trabajo para estas carreras? Mira, cuando estás preparado, se pelean a los buenos estudiantes. De hecho, no hay suficientes chicos preparados para toda la oferta que hay de hoteles y restaurantes en el país. ¿Hay mucha oferta entonces? Sí, lo que no hay es chicos preparados para esos puestos. Lo que queremos hacer con la fundación, que en español es cambiando la vida de las personas, es que estos chicos que tienen aptitudes los preparemos para esos puestos que ya están ahí. Y que no son suficientes los conocimientos que se les impartieron en las licenciaturas, en las escuelas. Claro. ¿Están quedando a deber entonces las escuelas? Pues más bien es la excelencia de la cultura europea,
que es lo que ofrece el The British Butler Institute, poder traer ese conocimiento a nuestro país. Y es una certificación internacional que es un papel que se imprime, que tiene el sello real de British Butler. Y que te abre puertas. Y que te abre puertas. Y además se han ido sumando personas de buena voluntad que nos están ayudando con sus contactos para poder colocarlos. Por ejemplo, hay una empresa que ya nos dio 3 lugares para trabajar en Estados Unidos con visa y con un sueldo en dólares bastante atractivo. Entonces, eso obviamente les da una experiencia internacional por una parte y por otra parte la posibilidad de ahorrar. Entonces, somos un país que de por sí es hospitalario. Cuando vas a otros países y dicen, ¿de dónde vienes? De México. Y todo el mundo dice, ¡México! Tiene un recuerdo muy agradable de la gente mexicana porque somos muy cálidos, muy hospitalarios. Entonces, aprovechar toda esa ventaja que tenemos como mexicanos, pero hay que profesionalizar en los servicios. Porque seremos muy hospitalarios, muy alegres, pero ¿qué nos falta en comparación a los profesionales internacionales? ¿Qué le falta? Eso justamente, saber profesionalizar los servicios. Por ejemplo, en esta certificación enseñamos todo el protocolo y la etiqueta para presentar los montajes de mesa, las charolas, cómo comportarse, cómo esa virtud, por ejemplo, de la discreción, que es tan importante en una persona que da el servicio. Cuando se presentan los problemas en un restaurante, en como un el manejo hotel, de crisis. Eso es fundamental, que los demás no se enteren de esas situaciones, que se pueda manejar bien la situación y que ese cliente también quede satisfecho en lo posible para que regrese a tu establecimiento. Eso entonces les faltaría y por eso se está dando esta profesionalización. Ahí siempre, no solamente en México, en todo el mundo hace falta profesionalizar los servicios. ¿En qué etapa están ahorita? ¿Ya tienen a los estudiantes entonces, elegidos? Entonces estamos terminando la primera generación. En noviembre es la última capacitación, la dividimos en básico, intermedio y avanzado. En noviembre damos la última, ahora en 2019 arrancamos con la siguiente generación que ya va a abarcar todo el país, porque esta primera generación fueron 4 estados. ¿Cuáles fueron? Jalisco, una buena noticia, Estado de México, Tlaxcala y Coahuila. ¿De instituciones públicas, quiere decir de la Universidad de Guadalajara? Esta primera fueron de donde yo tenía contactos, unas escuelas técnicas. Fue la primera porque así surgió. En esta segunda etapa, a través de la MESTUR, que están afiliados escuelas públicas y privadas, pero vamos a escoger las públicas porque son a lo mejor alumnos que tienen menos oportunidades de poder acceder a este tipo de educación. ¿Cuánto tiempo dura esa capacitación? Entonces son en total 10 días, dividido en 3 etapas. Esta primera generación se dio en la Ciudad de México, pero estamos abiertos a que se pueda dar también en Jalisco, por ejemplo. Los estudiantes interesados, estar al pendiente entonces hasta el próximo año que salga la convocatoria. ¿Será en alguna página de internet que entonces puedan estarla checando? Sí, puedo dejar también mi correo, electrónico de la fundación, que es info@fundacioncplchangingpeopleslives.com. ¿A partir de qué mes estarán haciendo esta convocatoria? Estamos, yo creo que a principios de 2019, lanzando la convocatoria, y yo quiero invitar a que todos se pueden sumar. Es que esta es una buena noticia. Muchas veces tenemos tan malas noticias, y porque a lo mejor son las que hacen más ruido. Pero hay muy buenas noticias, que es esta fundación, que puede cambiar vidas y que se puede sumar todo el mundo. Que ya haya concluido su carrera, que ya tenga que vaya en la parte final de la carrera. Para los que van apenas a terminar, para que se les abra el panorama de tener de poder hacer prácticas profesionales en Francia remunerada,
Y también los que ya hayan terminado pueden ir por 10 meses a Estados Unidos con visa para trabajar en hoteles, y eso es a través de una empresa que se llama Enlace Internacional, que es la que nos está ayudando a contactar a los chicos con esos hoteles que necesitan de este tipo de personas con esta cualificación. Aprovechar estos espacios son buenas noticias, sin duda. Reitérenos, por favor, la página, el sitio donde pueden tener más información. info@fundacioncpl.com. Y también pueden visitar la página de British Butler Institute en Londres. Uh-huh. En la parte de abajo viene la fundación y ahí vienen algunas noticias, y sobre todo pueden ver la calidad del nivel del servicio que tiene The British Butler Institute, que capacita a Buckingham Palace, a los jeques árabes, a los millonarios chinos y al más alto nivel. Él viene, sería imposible ir a Londres. Londres viene a México. Vamos aprovechando estas oportunidades para los estudiantes de aquí de nuestro ¿Puedo país. ¿Puedo terminar con una frase? Adelante. A mí me encanta, soy tapatía, soy de Guadalajara, y me encanta el autor Fernando Delgadillo. Y él tiene una canción muy bonita que se llama Hoy hace un buen día. Y él dice y nos invita que las generaciones que vengan puedan decir de nosotros, grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. Los invito a que se sumen con lo que puedan, con su conocimiento de fundaciones. Hay otra persona que me ayudó, un chico de tecnologías, a crear este correo. Todo el mundo puede sumar algo, contando esta buena noticia a todos sus familiares y amigos. Doctora Nancy, gracias. Con esa frase nos quedamos. Gracias, Mera. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos.